Pues bien, mi gente, escuchemos a Manolito reconociendo la veracidad, sí, la veracidad total de la denuncia hecha por el guerrero cubano. Claro está, y es bueno volverlo a recordar. Todo esto después de perderse varios días, de llegar y decir que estaba rezando, de hablar muchísima basofia, y cuando no le quedó de otra, a reconocer lo que dijo el guerrero. Sin más preámbulo, mi gente, escuchen esto. ¡Ponlo! Alex, estudio. Mi papá es coronel, o fue coronel, ahora es retirado. Mi papá es coronel, o fue coronel, ahora es retirado. Vende muebles en su casa. ¿Qué? Díganme, ¿qué más quiere que yo diga? Milanés es hijo de Manolo y América. Que paz descanse América. Y Manolo es luchador, es batallador. Tiene 70 años y tiene su negocio y está luchando y le da comida a sus hijos. Y hay una pipí en Cuba. Y ponen al viejo Milanés, pobrecito, en chori con la canilla afuera. Ahí lo tienen, mi gente, sí. Después de tanto nadar, ahí lo tienen boqueando en la orilla, sí. Efectivamente, existe la MIPYME, está a nombre con total exactitud de quienes les dije, y aparece Manolito Bembetrapo justificándolo completamente. Pero como guerrero, no lo puede justificar. Oiga, mi gente, sí, sí, todo el derecho del mundo tienen papá Manolo y hermano Manolo a tener su MIPYME. Todo el derecho del mundo tienen a que les vaya bien. Pero, ¿cómo es posible que sabiendo todo eso, Manolito Bembetrapo día por día ataque a cuanto cubano tiene un negocio privado? Trate de sabotear cualquier posibilidad que exista de alguna apertura para esos empresarios privados. Hay que ser o no en extremo hipócrita, hay que ser o no en extremo doble moral, hay que ser o no en extremo tremendo descarado para actuar de esa forma. Fíjense ustedes, Manolito Bembetrapo está reconociendo en pleno corazón de Miami que sí, que él, la MIPYME de su papá que es coronel, sí la apoya. Mi papá es coronel o fue coronel, ahora es retirado. Vende muebles en su casa. Tiene 70 años y tiene su negocio y está luchando y le da comida a sus hijos. Oiga, yo también la apoyo, lo repito, pero es que yo tengo moral para hacerlo. Pero Manolito no la posee. Por favor, Albert, estudio. Entonces, las MIPYME son para que el Departamento de Estado los quite de la lista de países promotores del terrorismo, patrocinadores del terrorismo. Las MIPYME son para que el Departamento de Estado emita licencia a los empresarios que les permita hacer negocio al nivel de descaro de llevar carro también para Cuba. Por eso es que no se puede negociar con el régimen. Fue la Cámara de Comercio de Cuba con la nueva estructura de los privados por el cambio. Claro, todo esto que parte del cambio fraude es vender que en Cuba se está haciendo una transformación económica con apertura y con una nueva forma de propiedad que es la propiedad privada. Para decir que en Cuba hay una nueva forma de propiedad, que se van a cerrar no sé cuántos negocios. Mentira todo. Las MIPYME no son más que otra empresa estatal, pero administrada por un empresario. Porque de eso vive el socialismo, de eso vive el poder totalitario del socialismo, de emitir licencia para favorecer a los que a ellos les conviene, a su círculo, a los que se hacen ricos. Pero yo quiero que ustedes escuchen con atención esto que les voy a poner. Sí, mi gente, sí, porque como les vengo diciendo, resulta ser que Manolito Bembetrapo, en su visible nerviosismo, oiga, lejos de en verdad tratar de apoyar el negocio. Vean ustedes, mi gente, hasta lo que dice. ¡Ponlo! Albert, estudio. Saca por ahí una foto de mi padre, el viejo milanés, el chor, con la canilla afuera, con dos mueblecitos viejos, y dice que tiene una MIPYME. Mi padre tiene que vivir, porque yo no le mando dinero. Si yo no le mando dinero, él tiene que vivir. Si la MIPYME que tiene mi padre fuera mía, tuviera 5 pisos y estuviera los últimos muebles de los Estados Unidos ahí. Saca por ahí una foto de mi padre, el viejo milanés, el chor, con la canilla afuera, con dos mueblecitos viejos. Ven acá, Manolito, ven acá.
cuando la guerrera de Cayo Hueso quiso comprarle a sus padres un juego de muebles. Desde allá le dijeron que eran los mejores y más caros de la zona. El juego de 6 de Deca están en 550 y los juegos de sala los tengo desde 400 hasta 650. Usted puede escoger, pero vendo muebles caros. Lo que me diferencia de los demás es que los vendo un poquito más caros, pero son muebles que tienen calidad, eso es para toda la vida. Tú acabas de decir que ustedes están estafando a la gente. Sí, porque se oyó clarito, clarito, que lo que venden son unos muebles viejos ahí. Saca por ahí una foto de mi padre, el viejo milanés, el chor, con la canilla afuera, con dos mueblecitos viejos, con dos mueblecitos viejos. Manolo, acaba de ponerte de acuerdo contigo mismo, Manolo. No le mientas más a tu público. No te burles más de ellos. Diles la verdad o tiene que ser el guerrero el que la continúe exponiendo. Tú me dices, Manolo, pero te adelanto algo. Estás cogido, Manolo. Sí, estás cogido. Y hoy no te llevo más recio porque indudablemente has querido hacer un reconocimiento al guerrero. Sí, a las verdades que aquí, repito, dice a diario el guerrero. Caramba, Manolo, te lo repito, no puedes tirar a la familia así contra el charco, Manolo. No los puedes tildar de mentirosos y mucho menos de estafadores, ¿eh? Oye, tu hermano nos dijo que los muebles son de calidad máxima. Pero son muebles que tienen calidad, eso es para toda la vida. Que por eso los venden tan caros y en divisas. Pero vendo muebles caros, lo que me diferencia de los demás es que los vendo un poquito más caros. Y entonces te nos apareces tú diciendo que son dos muebles viejos ahí. Con dos mueblecitos viejos. No te lo permito, Manolo. Sí, tengo que salir yo a defenderlos. No queda de otra. Y te digo algo, Manolo. Si no fueras el tronco de terrorista y sinvergüenza que eres, ni me hubiese tomado tiempo en hablar de la MIPYME. Pero, Manolito, de quien más te has escondido no es de nosotros. No. Es de la gente de Miami, Manolito. Todos ahora mismo se preguntan cómo un anticomunista como tú tiene negocios dentro de Cuba, tiene gente que lo dirigen, como dicen ustedes, que han estado ligadas al sistema. Manolito, organiza esas ideas, porque mientras más aclaras, más oscurece, Manolito. Ah, y por cierto, Manolito, ya que te menciono esta frase, te quiero poner a ti mismo repitiéndola, después, por supuesto, de verla en el título del programa del guerrero. Indudablemente sus mentes bailan a mi compás. Escuchen esto, mi gente. Claro, acaban de ver efectivamente el título del programa que todos recuerdan hicimos y que después, repito, como vamos a escuchar, fue copiado por Manolito, por favor. Alex, estudio. Ahí viene la frase, mientras más aclaras, más se oscurece. Yo siempre lo supe. Ahí viene la frase, mientras más aclaras, más se oscurece. Yo siempre lo supe. Oiga, pero esto no es todo. No.